www.enlineadirecta.net. Bueno, años buscando escenarios en donde pudieran tener este tipo de celebraciones mayor lucimiento que digamos, los desfiles tradicionales. En ese sentido, ustedes recordarán que el año pasado, el 20 de noviembre, celebramos en el marco del Estadio Adolfo López Mateos, en donde hubo la oportunidad de manera muy cómoda, porque hay una gran cantidad de la parte del estadio para poder ver que lucieran más todas las evoluciones, sobre todo de las bandas de guerra y los grupos que participaron en cuadros plásticos. En esta ocasión ya no va a ser en el Parque Adolfo López Mateos, hemos decidido que llevaremos en la parte posterior aquí entre la laguna y el Parque Cultural. Queremos que también es un espléndido escenario, entonces sí hay celebraciones, van, ya hay un número importante de grupos, sobre todo de escuelas de nivel medio superior y superior, que han mostrado interés en participar. Y que aparte de esto podremos coincidir con un tipo de eventos como puede ser un concierto, la banda municipal, que le damos un gran marco a las celebraciones. Entonces no es preciso esa información que habíamos suspendido, no sé, realmente desconozco de dónde salió esa información. Por nuestra parte tenemos programadas actividades que den un gran marco a la celebración del centenario de la Revolución Mexicana.